El presidente municipal Carlos Felton González dijo que en materia de seguridad Mazatlán está bien y sigue manteniéndose como una ciudad segura. No, no hay focos rojos más que los de la, la bandera verde, blanco y colorado que vamos a aprender ahora en el mes patrio. Eh, hay situaciones que nos deben de poner, eh, que nos deben de llamar a, a poner atención en el tema de la seguridad. Por fortuna esta no está permeando en, 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 la, en, la, en la ciudad o en la zona turística de tal suerte que nos ponga en riesgo al turismo. Yo hablo con, con los turisteros, hay una buena percepción de Mazatlán, eh, saben que hay inseguridad en el país, <coughs> saben que a veces suceden este tipo de, de acontecimientos, pero saben que el, el gobierno está abocado a darles seguridad y a brindarles una ciudad tranquila. Mazatlán sigue creciendo bien, no hay ningún problema, la gente puede seguir viniendo a vacacionar a Mazatlán, tenemos una ciudad segura, tranquila, hermosa, con gente buena. Con grandes atractivos, entre ellos la gastronomía. Bienvenidos a Mazatlán, todos. Respecto a los asuntos laborales y al personal que se mantiene aún trabajando en la administración actual, dijo. Todos los que tenemos los ocupamos. Ha sido una administración responsable. Aquellas administraciones que cuando van cerrando de repente despiden 50 o 100, significan, significa que tenían gente de más y que las están despidiendo antes de que llegue el siguiente y que los pueda auditar. No es el caso. Nosotros contratamos a aquellos que ocupamos y los vamos a seguir ocupando hasta el último día de diciembre. Agrego que un punto urgente para el municipio es la aprobación de la propuesta para la adquisición de patrullas y carros recolectores de basuras, pues son necesarios para fortalecer los servicios públicos y los operativos de vigilancia y prevención de delitos en la ciudad.